centro de domesticación desde plantas según los restos. Esta planta, el aguacate, oficialmente se llama Persea americana. Queremos seguir teniendo los frijoles con hoja de aguacate y todas estas recetas riquísimas que se hacen en Oaxaca y en varios lugares de México, tenemos que tener y mantener la raza mexicana. Prefiere el aguacate Cas, se considera el rey de los aguacates. En 1914 se pone la primera cuarentena para el aguacate mexicano. No venden más los aguacateros de Michoacán porque no producen más, y para producir más necesitan expandirse. No estamos muy lejos de decir que ya aquellos ancestros de nosotros muy antiguos comían su guacamolito. Hay otros aguacates que se llaman quilahuacatl, y la fruta de estos se llama de la misma manera. Son verdes por fuera, son muy buenos de comer y preciosas. Mejor aguacate de todos para mí fue el criollo, porque es el que mejor sabor tiene, el que mejor marida con otras preparaciones muy agradables. Thank you.
alimentos, su conservación para extender su vida de aquí. El aguacate se utiliza todo. La pulpa que es deliciosa, la cáscara, el hueso. Ya que hay un intercambio constante entre las que crecen bajo control humano y las silvestres. En cerca de 1930, los aguacates eran una planta de trasparto en Michoacán a la que no se le otorgaba valor. Ciertamente, sus sitios de producción apagaron. En esta ocasión vamos van a degustar unos tamalitos rellenos de frijol preparado con hoja de aguacate. Acuérdense que el aguacate se ha vuelto internacional. La pasta filo es de origen árabe y nosotros podemos usar nuestros productos y ponerlos a la altura de cualquier país. Este es un son muy alegre. Es el son, y el son de los aguacates. Que hay en la campiña verde, me refrescan sus follajes. Que hay en la campiña verde, me refrescan sus follajes. Este es un son muy alegre, el son de los aguacates. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuando yo me muera? Que me toquen muchos sones al son de la borrachera. Que me toquen muchos sones al son de la borrachera. Estoy guardando tostones y llenando las talegas. Estoy cebando puerquitos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo?